ulumis na nakutah chambakan kom watin elavich ani yaba yaban chantik ale ani tahamis na guayan kanasta hun na yuok yam un docena tihun semana ani ulne kukoman zich kutah utah tuch kutah un di domingo ulne kutah nakutah ni he seman por yo puesto yo kom anchan in mochan en katut galan mishtu yo ya me cuesta más ya te cuento más y ya te has tuvado algo yo cuesta ni para publicar si no opi tipo en el abichue yo más yo allá ni mucho te has tuvado ya tu esto cuesta ya habla y te tienes ya hecho el gen vasto. Bueno, mis amigos, nosotros aquí estamos nuevamente visitando a la abuelita María, que ya tiene rato que no habíamos venido a visitarla, y pues hoy estamos aquí muy contentos. En estos momentos aquí la tenemos y vamos a ahora sí que platicar un ratito con ella, hay que convivir. Buenas tardes, doña María. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tiene ratos que no habíamos venido. Sí, pero siquiera pensó venir ahora, porque yo estoy muy cuacho ya con mi mano, porque me mordió el gato. ¿Cómo? Me mordió el gato. ¿El gato? Sí. ¿Y eso? Pues así como yo estoy agarrando, echando en el cartón, ayudo nomás a un niño, y me mordieron, y le hizo muy feo mi mano. Ay, le digo. Sí, pero feo, feo, por eso me habló. Dijo el señor que me llevara a Tanto Yuca, me llevó. Y no quiere bajar, hasta después se bajó. Y ahora ya estoy un poquito. ¿Y ahorita cómo sigue? Un poquito mejor. Ahí es donde le mordió el gatito. Sí, me mordió en la vena, por eso. Ay, le digo, doña María. En la vena me mordió y por eso se subió mucho mi mano. Parece que se linchó. Sí, pero no sé si aire, no sé qué cosa, porque ya mero que se rompen aquí para que bajen, pero cuando llevó me picaron aquí con aguja y no bajó. No bajó. No bajó. Ni la sangre ya no bajó, así le dejó y me taparon así, nomás me lavaron. Me lavaron bien y le taparon. Y me dijeron que voy con la vacuna, pero no fui porque no está vacunado el animal. El animalito. Sí. Y ya no fui con la vacuna. Yo pensé que no voy a hacer nada en la mordida porque yo tomé lo que yo tomo. Ok. Y ahorita sí mueve la manita. Y ya, pero no puedo nada agarrar. Sí, agarran. ¿Le así, duele? Sí, se duele, picazón. Ah, ¿le pica? Sí, se duele donde... Donde lo, ahora sí, sí lo mordió. Sí, donde lo mordido. Bueno, doñita, nosotros estamos aquí nuevamente. Lo sí. Venimos a visitar para que no diga que ahora sí nos olvidamos de usted. Estamos al pendiente. Sí. Ya sabe que... La primera vez, con esta es la tercera vez y vamos a seguir viniendo para apoyarla. Ah, bueno, sí, así lo pasó yo por eso. Y ya estoy mejorando con mi cabeza, pero ahora se volvió otra vez con el dolor, pero no sé si va a quitar porque yo quiero ir otra vez en terapia. Porque en la terapia algo me hizo. ¿Se vio la mejora? Sí, porque es el hueso, creo. Porque esa es la que no está buena. Mira, abuelita, aquí le traigo unas cositas. Ah, bueno. Que ahora sí se los envían nuestros amigos. Sí. Mira aquí, se lo pongo. Arriba la puerta. Este se lo envió la señora Guille. Ah, sí. Gracias. Gracias, Guillermina. Porque voy a recibir esta despensa. Y ya con mucho gusto lo voy a recibir, porque yo estoy muy cuacho. Así es, doñita. Aquí la señora Guille se lo envía de todo corazón.
y le dijo que le manda un saludo y un fuerte abrazo. Ah, sí, gracias por el saludo, gracias. Igualmente también yo voy a recibir este alimento y despensa, pero con mucho gusto también. Así es, doña, y también yo aquí me siento muy contento. Gracias, pues, con esta despensa y voy a probar yo, aunque no es mío mi trabajo. No, no así se preocupe. Es. Sí, pero yo lo siento porque todo está caro. Todo está caro, no, ahí sí tiene razón, caro. Todo está caro. Todo está caro y no puedo comprar yo ahora porque no puedo hacer nada. Pero no se preocupe, ma. No. Va de todo corazón para usted y nosotros la queremos ver muy contenta. Sí, estoy contenta pues, porque voy a recibir ya y voy a probar yo. Voy a tomar eso, lo que yo... Yogur ahí viene y suero para usted. Sí, ya me dijo, por eso te digo. Voy a comer, voy a tomar todo, es lo que viene. Sí, gracias, Guillermina, porque yo lo voy a recibir ya con mucho gusto. Yo pensé que no va a venir ya porque ya termina el año y pensé que hasta el otro año va a llegar ahora a visitarme y ya viene llegando aquí. Sí, así es, así. Y está muy contenta, doña sí. María. Sí, estoy contento, aunque no está bien bueno, pero así yo ando. Yo no me enojo. Es lo bueno que no se enoje, que viva la vida ahora sí. Sí, aunque sé, me dijeron que ya no hay medicina, pero sí voy a encontrar. Sí, tienes que luchar, ¿cómo lo vamos a sacar? ¿Cómo va a salir adelante? Sí. Así es, doña María, y sí, nosotros no nos hemos olvidado de usted. Estamos siempre al pendiente. Sí. Y bueno, hoy estamos nuevamente aquí con usted para convivir y platicar un ratito. Sí, así es, para nosotros, todo. Así también mi hermana. Mi hermana es, me hacen todo cuando está aquí. Lavan todo. Pero mi ropa yo puedo lavar ya. Y ahora ya no. Ya no, otra porque, vez. Por la mordida. Sí. Por la mordida. Cebolla. Cebolla para guisar los frijolitos. Sí. Es poquito, pero se lo estamos dando de todo corazón, doña María. Sí. Como te dije, todo está caro. Aunque poquito, todo está caro. Ich. Ich, en guadentenic. Ich. Ich, chile. Y aquí también unas galletitas, man. Galletas para el café. Es yogur, sí le gusta, sí, el yogur. Sí. Mira aquí unos pastas, unos fideos. Ya ve que no nos estamos olvidando de usted. Siempre estamos al pendiente. Está bueno. Para que no olvide. Yo también, ¿eh? Igual. Sí se acordaba de nosotros, ¿qué dijo? Ya no ha venido Mario. Lo pienso nomás porque ya terminó el año. Ya terminó el año. ¿Cuál es su nombre, doña? ¿Cuál es su nombre? Yo. Canta vi. Josefina Ramos del Ángel. Josefina, es su hermana, ¿eh? Sí. Usted la viene a apoyar. Ajá. Ya vivo también.
pero ahí están mis nietos. Porque no hay ninguno, porque lo encontré anoche, es otro. Sí, pero... ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? ¿Con usted? Ah, me tiene miedo. Tiene miedo, pues sí, es ratero, me dijo. Juego, tincho. Ya va. Así es, mis amigos, aquí les traemos una poquita de comisaria, despensa, como aquí le llamamos. Va de todo corazón, doñita, espero y le sirvan esta semana para sí. usted y también si lo sí. puede compartir con su hermana. Sí, gracias. Sí, y muchas gracias, vamos Mario, a, por haber venido a traer esas despensas para mi hermana. En el año nuevo. También tus compañeros, muchas gracias. Gracias a ustedes y también a doña María, muchas gracias. Sí, muchas gracias porque tú viniste, Antonio Mario. Así es, y yo también. Vengo también sí. de parte de doña Guille, sí, que ella ahora Hermina, sí también. Donó todo esto. Sí, gracias por todo. Y Hermina, porque tú me mandaste, gracias. Todos los que están aquí presentes, dejando esta despensa, gracias también. Muchas gracias. Pues. ¿Sí le gusta el suero? Sí. Dos box. Y este es usted, madre, para que ahora sí, para que estén fuertes. Sí. ¿Está sabroso? Sí, está sabroso. Está bueno. ¿En Tenec? Alguat. Alguat, chica. Así es, mis amigos. Bueno, muchísimas gracias a todos sí. los que nos están viendo en este bonito video. Y también gracias a ustedes, doñita, que ahora sí. Sí, gracias. Nos dieron la oportunidad de estar nuevamente aquí en su casita. Sí. Y bueno, aquí presentamos a la hermana de doña María, que también hoy viene a cuidar más que nada a su hermanita, Sí. Viene a ver en qué le puede ayudar. Así es. Así que también ahorita les vamos a dar unas cositas para ella, para también ahora sí apoyarla con lo sí. que se pueda. Sí. Muchísimas gracias, ma. Me voy sí, muy contento. Igualmente. Muy contento y muy sí. feliz por convivir otra vez con usted. Sí. Así es, mis amigos. Así que espero les guste este bonito video de apoyos. Y no se olviden en suscribirse a nuestro canal, darle manita arriba y compartirlo. Nos vemos en el próximo video. Saludos a todos. Sí. Gracias. Gracias por todo. El alimento, el suero también. Leche. Gracias por todo este despensa.